Muy buenas, hijos del hierro, y bienvenidos al canal de Fitman Power. Hoy tenemos aquí otra vez a Carlos Ruiz, estudiante de nutrición, y en este caso vamos a hablar sobre qué es lo que debemos comer o beber mientras estamos haciendo ejercicio. Es decir, vamos a ver si son buenos los típicos suplementos de amilopectina y otro tipo de carbohidratos que se toman durante el entrenamiento. También vamos a ver si es conveniente, por ejemplo, comer fruta durante un entrenamiento, dependiendo de las características de este. O también, por ejemplo, sobre los aminoácidos, que mucha gente está ahí en el gimnasio con sus botecitos de colores con aminoácidos o con bebidas bolero. No sé cuál de las dos cosas serán, pero la verdad es que hay bastante gente que lo lleva. Y bueno, como digo, es una de las partes de la entrevista, así que si queréis escucharla entera o ver un listado con todos los vídeos, dejaré enlaces tanto en las etiquetas como en la descripción, así que no dudéis en pulsarlo y no me enrollo más y dentro vídeo. Vamos a pasar ya a la segunda parte de la entrevista, en la que vamos a hablar sobre la comida intraentrenamiento, es decir, la que haríamos mientras entrenamos. Últimamente se ve a mucha gente que mientras entrena está a lo mejor con el Powerade, con el Aquarius. No es que me patrocinen, pero suelen ser esas bebidas. Sí. Y bueno, ¿es necesario que consumamos alguna comida o alguna bebida durante el entrenamiento? Mi opinión, en general, con las intensidades y volúmenes que entrena la gente, la respuesta sería clara y contundente, no. No hace falta, para las sesiones que, por ejemplo, en pesas suelen realizarse con objetivos estéticos o de fuerza, entrenamientos que no se van más de una hora y media, ¿no? Y se va más porque se realizan más descansos, ¿no? Las necesidades de carbohidratos no son tan elevadas como la gente suele estimar, ¿no? Pensemos que una sesión de entrenamiento pues puede cobrarse unas 300, 400 calorías a lo sumo, tampoco son unas necesidades muy grandes, ¿no? Y luego que muchas veces ves a gente, como tú dices, con los shakers, ¿no? Metiendo tanto carbohidratos como aminoácidos como otros suplementos que parte de ellos terminarán de digerirse cuando nosotros terminemos de entrenar, ¿no? Porque esto no es inmediato. Si nos fuéramos a otros deportes, a otras disciplinas, como puede ser la resistencia, pues ahí quizás el intraentreno, ¿no? Como puede ser ahora pues el Tour de Francia, pues sí que tiene cabida que en una sesión de 4 horas, 5 de bici, pues durante hay que comer, ¿no? Porque es que si no, directamente ni acabas. Pero para los deportes que principalmente nosotros manejamos, el intraentreno a base de carbohidratos no cobraría tanta importancia. Eso no quiere decir que haya contextos en los que sí pueda resultar interesante, ¿no? Por ejemplo, cuando estás en déficit calórico, quizás, y solo quizás, porque cuando estás comiendo poquito, destinar parte de tus calorías a beber algo, a veces no es bueno, ¿no? Pero sí que podría ser interesante, si vamos a realizar una sesión con algo más de volumen, pues meter algo de carbohidratos durante el entrenamiento. Y aquí pues estaríamos hablando de una bebida de reposición, ¿no? Que hay que diferenciarla de las isotónica, ¿no? Una bebida isotónica no implica que sea, aunque ponga bebida para deportistas, ¿no? Como puede ser un Aquarius o de cualquier marca blanca que ponga bebida isotónica, eso no puede considerarse una bebida de reposición, ¿no? Porque tiene que tener ciertas características, aparte del aporte de carbohidratos, pues tiene que tener una osmolaridad adecuada, ¿no? Y una, sobre todo una concentración de sodio adecuada, ¿no? En este caso, pues estaríamos hablando de un 5 a un 8% de carbohidratos en la bebida y 400, 1000 miligramos de sodio por cada litro de bebida, ¿no? Este caso, por ejemplo, el Powerade sí que sería una bebida de reposición, tanto el Powerade como el Gatorade, pero en cambio las isotónicas, el típico Aquarius, pues eso es agua con azúcar, ¿no?
Vale, algo que la gente tiene muy confundido y que piensa que es una comida, bueno, una bebida que incluso es sana porque la venden como si fuera para pa deportistas. Correcto. Y bueno, en el caso de que, bueno, primero matizar un poco lo que has dicho de, en el caso de déficit calórico, yo la verdad que no recomendaría incluir una bebida preentrenamiento, perdón, intraentrenamiento, sobre todo porque estás metiendo calorías que no te van a saciar nada. Prefiero comer más después a incluir calorías que no te sacian porque te las estás bebiendo. Sin embargo, en el caso de que estés en volumen y te cueste bastante llegar a las calorías, sí puede ser interesante meter hidratos que se beban durante el entrenamiento. O Pero sea, habría que ver aquí la digestión de la persona, ¿no? Y ver con qué carbohidrato pues va bien, ¿no? a eso iba precisamente, que qué tipo de hidratos se suele recomendar, amilopectina, por ejemplo, ¿qué tipo de hidratos meterías durante el entrenamiento? Pues digamos que están en diversos escalones, ¿no? Teníamos al principio las más baratas, que son la maltodextrina y la dextrosa, que pues digamos que son como un azúcar tal cual, ¿no? Que se absorbe muy rápido. Lo que pasa es que algunas veces pues no se toleran bien a nivel gástrico y suelen dar distensión abdominal y demás, ¿no? Entonces hay otras opciones como pueden ser lo que tú has dicho, la amilopectina o la palatinosa, otro azúcar, que podrían ser interesantes en este contexto. Luego ya en el siguiente escalón pues nos podríamos ir a la ciclodextrina, pero teniendo en cuenta el precio que tienen, yo creo que se nos va de las manos un poco. Sí que es cierto que dan una digestión o nula, o sea, no tienen casi digestión, no las notas, es como si estuvieses tomando agua. Pero el precio ahora mismo yo creo que es bastante bastante prohibitivo, teniendo en cuenta el porcentaje de relevancia que puede tener a la hora del rendimiento, ¿no? ¿Y qué opinas sobre los típicos gainers que tienen hidratos de carbono, proteínas, que al final cada uno está de una forma hecho? Es como una mezcla entre azúcar y proteínas, que luego habría que ver qué proteínas están utilizando, ¿no? Por lo general, suelen ser materias primas de baja calidad. Suele ser una mezcla entre azúcar y saborizante y una proteína cualquiera, ¿no? Entonces, yo soy fan de la comida, así que es cierto que hay gente que le cuesta mucho, mucho, mucho llegar a las calorías necesarias, por ejemplo, en una etapa de volumen. Que le cuesta mucho, pero bueno, desde el punto de vista de dietista nutricionista hay bastantes estrategias, ¿no? Y diversas preparaciones que a lo largo del día pues pueden hacer que aumenten la ingesta energética y no haga falta de recurrir a este tipo de gainers, ¿no? Porque ya le podía decir a la persona, mira, en vez de esto, pues tómate un Nesquik, ¿no? Que al final te están metiendo el 80% de azúcar y más o menos el precio va a ser el mismo. Y Pero por lo general. podrían ser más recomendables los carbohidratos que hemos dicho antes, por ejemplo. Correcto, correcto, claro. Pensando en una persona que le cueste llegar a sus necesidades y que realizar una comida líquida pues sea útil, pues sí que podríamos estar hablando de la palatinosa a lo mejor o la amilopectina, ¿no? Que puede haber dos tipos de amilopectina, tanto de patata como de maíz. Generalmente suele ser de maíz. Vale, y bueno, en cuanto a cantidad de carbohidratos intraentrenamiento, ¿alguna recomendación? Pues teniendo en cuenta las recomendaciones que hemos dicho en cuanto a la cantidad de azúcares que debería tener esa bebida, que serían eso, entre 5 y 8, el 5 y 8%, en función del entrenamiento, tanto el volumen como la intensidad, pues la cantidad de hidratos de carbono que vamos a consumir va a ser diferente. Pensando ya en los extremos, por ejemplo, en la élite, pues sabemos que pueden llegar a tolerar grandes dosis, ¿no? Entre 60 y 90 gramos de carbohidratos por hora, que en este caso pues sí que nos interesaría que fueran carbohidratos que utilicen diversas vías, ¿no? Para ser absorbidos, como podríamos estar hablando
tanto de glucosa como fructosa, ¿no? Mezclas. Pero así, para el resto, para entrenamientos de hora y media, no. Más de 60 gramos de hidrato de carbono no me iría en la mayoría de los casos. Vale, y bueno, ¿hay algún suplemento aparte de estos que decimos que en realidad son alimentos que recomiendes durante el entrenamiento? Intraentrenamiento, pues, por ejemplo, los que hemos comentado antes, también suelen utilizarse intraentrenamiento, como puede ser el bicarbonato sódico, la beta-alanina y la citrulina, ¿no? Aparte de la dosis preentrenamiento, también se ha visto que tiene utilidad intraentreno. Y otro aspecto, por ejemplo, a tener en cuenta en el intraentreno, yo y otras personas que también tienen hipotensión, nos es bastante importante introducir sodio, tanto a lo mejor en el preentrenamiento como intraentrenamiento, ¿no? Entonces, en estas personas, pues, es importante, porque si no, vamos un poco aplatanados al entrenamiento, ¿no? Entonces, pues, sí que en mi caso es útil, sobre todo en esta época, en la que se suda entrenando mucho, se pierde bastante sodio, el encontrar el equilibrio entre pérdidas y reposición, ¿no? Vale, y mucha gente lo que suele tomar también son aminoácidos, BCA. ¿Esto es tirar el dinero o es recomendable? Yo bajo mi punto de vista, los aminoácidos ramificados no los emplearía en casi ningún contexto, ya que cuando pienso en una ingesta proteica, pienso en una ingesta proteica total, no solo con aminoácidos ramificados, ¿no? Pienso en todos los aminoácidos. Aunque sí que es cierto que la leucina pueda elevar la síntesis proteica por sí sola, digamos que sería el que da el chispazo, ¿no? Pero necesita el resto de aminoácidos para que se produzca esa construcción, ¿no? Del músculo. A lo mejor quizás en algunos deportes que sí que consuman aminoácidos ramificados el músculo, es decir, no nosotros, sino que se consuman durante el entrenamiento por parte de nuestro organismo, como puede ser la carrera de larga distancia o deportes de ultra resistencia, pues quizás podría ser interesante añadir a ese intraentreno cierta cantidad de aminoácidos ramificados, ¿no? Además del sodio, además de la glucosa y en estos contextos, pues a lo mejor incluso el resto de electrolitos, ¿no? Potasio y demás. Pero sí, eso sería ya en casos particulares. Vale, sobre esto bien, ya hemos hablado también sobre las diferencias que habría según si el objetivo es perder grasa, rendimiento, etcétera. Y en el caso de que el deporte sea de mayor o menor intensidad, por ejemplo, la diferencia entre CrossFit y ciclismo de larga duración, ¿qué diferencia la recomendación daría en cuanto al intraentreno? Pues aquí, por ejemplo, en cuanto a deportes de más alta intensidad, como puede ser el CrossFit, habría ciertos suplementos que sí que podrían ser interesantes, como hemos comentado, la citrulina, ¿no? En cambio, quizá en ciclismo, pues no sería tan interesante si las intensidades no, porque a veces cometemos el error de pensar que la maratón, por ejemplo, es un deporte que no es de alta intensidad y una leche, ¿no? Corre que está intentando bajar de las 2 horas, 42 kilómetros, eso no es baja intensidad, eso es alta intensidad sostenida en el tiempo. Entonces, particularidades concretas en el intraentrenamiento, pues en función del clima, por ejemplo, como hemos comentado, las pérdidas de sales minerales van a ser mayores, entonces sería un compendio de cosas las que habría que tener en cuenta, y no solo la disciplina, ¿no? Vale, y bueno, siguiendo con las mismas preguntas también que hemos hecho antes más o menos, dependiendo de la hora del día que entrene, ¿habría también alguna variación? En cuanto a intraentreno, personalmente yo creo que no. Yo creo que como aquí no estaríamos utilizando estimulantes y demás, no le vería ninguna diferencia. Pero sí que podría tener relevancia si estamos pensando en un entrenamiento matutino, de esos de a las 7 de la mañana,
en el que vayamos a emplear un gran entreno, ya que no hemos comido antes, pues sí que podía ser más interesante el introducirlo en este contexto, que era una persona que lleva ya todo el día comiendo y recargando sus depósitos de glucógeno y demás, ¿no? Claro, y por ejemplo, si vas a entrenar antes de acostarte, digamos, en general, como estás incluyendo hidratos de carbono que son de fácil absorción, tampoco va a hacerte sentirte lleno y que no descanses bien, ¿no? Correcto, correcto. Esto va a depender mucho de la persona, ¿no? Nos encontramos a veces con que hay gente que entrena a las 10 de la noche, ¿no? Y llega a su casa a las 11 y media, 12. Claro, que hay veces que dice la persona, es que yo cuando llego a mi casa, que la alta intensidad tiene también un efecto supresor en el apetito, por lo menos a corto plazo, llega que no quiere comer, ¿no? Entonces, en este contexto, la comida preentreno y todas las realizadas antes tienen mayor relevancia, ¿no? Y estaríamos pensando que el posentreno de esta persona debería ser, por ejemplo, líquido, ¿no? Vale. Creo que ya tenemos bastante información sobre el intraentreno, de hecho, mucho para lo poco que hay ahí. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad y si es así, agradecérmelo con una manita arriba, compartiendo el vídeo en las redes sociales, comentando, suscribiéndoos al canal si no lo estáis, etc. Mañana nos vemos y vamos a hablar también sobre la comida y suplementación para después de entrenar. Así que no me voy a enrollar y nos vemos mañana. Un saludo y a seguir creciendo. Escucha cómo suena. Pues imposible va a llegar ya. Nadie me va a frenar. Ahora soy yo el que se va a levantar. Yo. Escucha cómo suena.